Bueno, vamos a dar comienzo, como hemos dicho, en el octavo Salón de Gastro Canarias al concurso patrocinado por Royal Bliss de coctelería sin alcohol. Vamos a tener 10 concursantes, van a trabajar de dos en dos. Primero van a trabajar el 1 y el 2. Cuando terminen su rutina, vamos a empezar con el 3 y el 4. Van a elaborar dos cócteles cada uno. Aquí tenemos el jurado técnico. Estos tíos que parecen malos en los ojos de los concursantes, ¿no? Los que van a mirar los fallos que van a cometer para que le vayan restando puntos. Lo digo para que el público también pueda saber. Tenemos Federico Castro Leone. Un aplauso para él, por favor. Gran bartender. Ha ganado algún concurso en su época de joven. Ya vemos algún clarido en la parte trasera de la cabeza, ¿no? Igual que a mí. Bueno, eso es la edad, amigo, no te preocupes. Tenemos a Cristo Corona, también gran compañero y actual brand ambassador de Oxefruit. Muy bien, para toda Canaria. Mario Gallard, gran compi. También hemos competido en nuestra época hace años en algún lado, en algún punto de España. Brand ambassador de Royal Bliss. Gracias por la masterclass, muy interesante. Así que ellos serán el jurado técnico, el jurado que va a estar pendiente de quitar puntos. Dicho esto, también no se me olvida, Salvador Vidal, docente del Virgen de las Nieves de La Palma y cuerpo técnico de Club Deportivo Tenisca, ¿era, no? Sociedad Deportiva Tenisca, perfecto. Bueno, al 3, 2, 1 vamos a dar comienzo, así que chicos, ¿listos? 1 y 2. 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Salma, cuánto tiempo tiene? Primeramente, los concursantes van a ir enfriando la cristalería, también van a enfriar las cocteleras o el vaso mezclador, dependiendo de los utensilios que vayan a utilizar, lo que más mejor le venga para aportar a su cóctel. Sabemos que la coctelera es una herramienta que utilizamos en el mundo de la coctelería para enfriar la mezcla, para que toda esa mezcla se homogeneice y se haga en un solo líquido. Pero también el aporte de agua es importante. Siempre vamos a tener una dilución en la coctelera. Dependiendo de tipo de coctelera, vamos a tener una dilución mayor o menor. O si utilizamos la técnica del throwing o del vaso mezclador, también aportaremos agua de una manera bastante más grande. En el caso del throwing, vamos a aportar aire que nos va a dar volumen a la copa. Así que son diferentes tipos de técnicas. Hoy seguramente veremos alguna que otra. Y también vamos a mencionar estas cositas de metal que utilizan en las manos, denominados jigger o medidores. Sirven para medir la medida justa o poner la cantidad justa de líquido que vamos a meter dentro de nuestro cóctel. Así siempre podemos respetar una receta adecuada, y si estamos en el ámbito laboral, en un restaurante, un cóctel bar o en una discoteca, un lobby, donde estemos, siempre vamos a poder disfrutar del mismo cóctel si lo hace un compañero diferente. Las recetas hay que meterlas a rajatabla para que el cóctel sepa bien. Podéis aplaudir, ¿eh? No vamos a cobrar por aplausos, chicos. Cuando vemos que estén agitando, ahora sí, vamos arriba. Cuanto más aplauden, más sonríen, eso dicen. Ahí está, fantástico. Parte importante del uniforme del bartender, la sonrisa, no debe de olvidársela nunca. Aquí escuchamos ole, ole.
y lo que está utilizando en la parte superior de la coctelera sería el gusanillo, ¿vale? Lo que pone para frenar el hielo de la coctelera de esa Boston para que no caiga al vaso. Y va a terminarlo con Royal Bliss de yuzu. Arigato. Vamos por 3 minutos 30 segundos. Nos quedaría un minuto y medio. Son 5 minutos para elaborar 2 tragos. Más que suficiente. Pero para que vayan tranquilitos, que vayan entrando en lo que es la competición, porque después por la tarde se ponen más bebidas. Se ponen 4, 5. Hay alguna sorpresa. A lo mejor le hacemos hacer 7 tragos en 5 minutos. Eso lo vamos a ver. Gastro Canarias, lo bonito que tiene, que está lleno de stands bonitos, que os invito, ahora no porque estamos viendo esto, cuando haya un descansillo, paseen por los stands. Por aquí atrás tenemos Kokoro Sushi, fantástico sushi donde puedes degustar cosas maravillosas, el stand de Royal Bliss, Heineken, cómo no, con su variedad de cerveza, On Trade Cocktail Group en la terraza. Hay un montón de sitios donde podéis ir a probar cositas muy wise. Y chicos, dicho esto, nos quedarían 30 segundos, pero veo que ya estamos terminando. Vamos a presentar a la cámara, por favor, con una sonrisa para que salga en todas partes y nos vean cómo estamos trabajando. Vamos a decir que el concursante número 2 ha terminado también. Presentamos, levanta la copita. ¡Fantástico! Pues aquí tenemos los primeros 2 concursantes. Por favor, llevamos los cócteles a la mesita para que los compañeros de producción puedan sacarle una foto. Los que han concursado en cualquier tipo de concurso saben que ser los primeros siempre cuesta más. Abrir la lata, ¿no? Los nervios, no conocen las luces, te brilla el público gritando tu nombre, ¿eh? Por eso cuando los vemos temblando quizás es porque el aire acondicionado está muy alto, ¿no? No son los nervios. Así que nada, un aplauso para los primeros 2. Gracias, chicos. Digno de veros. Coctelería sin alcohol de la mano de Royal Bliss. Y ahora vamos a pasar a los siguientes 2 concursantes, donde vamos a dar unos minutos para que se preparen. 5 minutos, 2 tragos, como hemos dicho. Y la metódica es la misma. Hacer lo mejor que puedan para que los que estén dentro disfruten lo máximo que puedan también. Así que vamos a esperar unos minutos. Los siguientes 2 pueden ir saliendo a la mesa 1-2 para que se preparen, por favor. Thank you.
Bueno, ya están los siguientes dos preparándose. Vamos a venir a los que van a concursar por aquí. Antes que nada, vamos a dar la palabra aquí a un amigo que trabajó para Royal Blizz en anteriores temporadas, ¿no? Hace poco. Cristo Corona. ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estás? Cuéntanos cuáles son tus experiencias que has trabajado con Royal Blizz. Bueno, más que nada, en vez de tomarnos, normalmente cuando vemos un refresco, vemos un destilado o algo por el estilo, lo vemos como una simple bebida. Para nosotros que estamos detrás de la barra no es una simple bebida, sino más bien una herramienta de trabajo. Vale, nuestro trabajo hoy en día, más que vender una bebida o más que darte un trago, es venderte una experiencia. Y de eso se trata Royal Blizz. Royal Blizz se trata de vender una experiencia única y diferente a nuestro público. En este caso, el compañero pues tiene la de limón, ¿vale? Recuerden que no se puede llamar tónica si no tiene quinina. En este caso es un mixer de limón. Lo especial de este mixer, esa nota mentolada que nos va a dar un toque de frescor. Y, por otro lado, ese toquecito que nos da el pomelo, que lo que hace es que lo amarga. Más recordando, pues en este caso, a un bitter lemon. Y, por el otro lado, tenemos la joya de la corona. Bueno, las dos joyas de la corona. La principal, nuestra tónica yuzu, ¿vale? En este caso, ese cítrico potente, potenciado para hacerlo una tónica de estilo vintage, de corte fuerte, sobre todo para utilización en destilados muy, 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 muy secos, ¿vale? Nos va a despertar esos aromas cítricos que puede llegar a tener. Y por otro lado tenemos, pues, la niña mimada de aquí de Canarias, la mal llamada tónica de fresa, ¿vale? Recuerden que sería berry, en este caso berry viene por mezcla de frutos rojos, con un aporte de melocotón y albaricoque. Súper, súper, súper especial, porque nos da una sensación única a la hora de tomarla. Wow, tío, se nota que has trabajado para la marca, ¿eh? ¿Cómo lo conoces esto, eh? Pues chicos, dicho esto, vamos a preguntar a los concursantes. ¿Estáis preparados? ¿You ready? Sí, you born ready. Ha nacido listo. ¿Estamos listos? Sí. Acuérdense que estamos en live streaming. Nos pueden ver desde muchas partes del mundo y de otras islas. Así que pongan la mejor cara y hagan lo mejor que puedan. Así que, señores y señoras, 3, 2, 1, tiempo. Siguientes dos concursantes. Los cámaras, vamos a pedir por favor un poquito más atrás para que no mezclen aquí con los señores. Y de resto, vamos fantástico. Maestro, subimos un poquito la música. Vamos a darle caña a ese escenario verde de Heineken. Vemos vasos diferentes, recipientes que parecen bolas de discoteca. Qué bonita es la coctelería y qué bonito es la mente de la gente. ¿Eh? ¡Viva el rock! Tenemos vasos también. Vaso Karats de la marca Onis. Un bonito vaso decorado por el parte exterior. Lo que ponen es algún tipo de sirope o algún tipo de líquido que pegue y después le ha puesto los pétalos. Muy bonito. Sí, señor. Para todo el público que está de pie, no tengan miedo, pueden pasar. Siéntense, llenen la grada, disfruten de la coctelería sin alcohol de Canarias, la mejor del momento. Cómo no, patrocinado por Royal Blizz. Tenemos un shake energético. Madre mía. Este chico ha desayunado gofio como mínimo. ¡Qué bonita botella llevas en la mano! Tú sí que sabes. Morning.
¡Le has dado en el clavo! Dice el compañero, si trabajas con buenas marcas, obtienes buenos resultados. Es una fórmula que, bueno, por lo que dicen que tal, suele funcionar bien, pero también vale la mano del bartender. Y amigo, créeme que tú tienes una mano fantástica para estar aquí entre los 10 clasificados de Campeonato de Canarias de Coctelería Sin Alcohol. Así que no te quites mérito, pero sin duda las marcas, cuanto más calidad, mejor. Y cómo no, Royal Bliss es premium en refrescos carbonatados, en refrescos premium para mezclar. Así que nuestras copas siempre sabrán mejor. Y debe de ser la elección cuando lo veamos en la lineal de alguna tienda gourmet, pues coger este refresco para poder mezclar nuestras bebidas. Qué bonita la bola de discoteca. Vamos a ver a qué sabe. Vamos a terminar. Olé, Royal Bliss de limón. Aquí vemos algo inusual. Va a mezclar dos refrescos, lo que es la tónica yuzu y el refresco de Red Berries o el refresco Berries de Bliss, ¿vale? Va a mezclar los dos. Me comentó antes de empezar que quería darle notas amargas con la tónica y complementar con la parte frutal y esa parte de sabor de melocotón y fruto rojo de refresco de berries. Así que vamos a ver qué decide el jurado, que es el que tiene que tomar la decisión. Vamos, 4 minutos 20 segundos, te quedan 30 segundos. Mientras voy hablando, los otros 10 se van gastando. Esto está todo calculado, amigo. Oh, yeah. Y bueno, fuerte aplauso para el concursante número 3 también, 5 en este caso, la mesa 3. Así que, muy bien, han terminado los dos. Vamos a ver lo que dice el jurado. Los señores cámaras, nos podemos ir al otro puesto cuando quieran, ya han terminado por aquí. Mr. Federico Castro, venga conmigo, por favor. Amigo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fecha va a ser el clasificatorio al Nacional y dónde va a celebrarse? Bueno, tenemos el placer de anunciarles que el clasificatorio para el Nacional de este año lo vamos a hacer en mi casa, lo vamos a hacer en Hard Rock Hotel Tenerife, el día 15 de junio. Así que los esperamos a todos ahí. Como siempre, habrá mucho rock and roll. Será una fiesta como lo hicimos el año pasado para todos los concursantes, para todos los chicos que colaboran en la organización y espero que la pasemos también como siempre. Muchas gracias, Feder. Pues eso
Es primicia, Hard Rock Hotel Tenerife, el día 15 de junio, donde las casas comerciales que colaboran con la Asociación de Barman están bienvenidas a montar su pequeño stand, donde vamos a tener presentaciones, vamos a tener masterclass, vamos a tener shows y donde vamos a tener mucho rock and roll. Sí, señor, donde la banda vuelve a unirse y va a sonar bastante fuerte. Y vamos a ver que quizás pronto podamos decir dónde será el nacional del año que viene. Vamos a ver. De este año, sí, bueno, el clasificatorio que mandará al concursante al nacional. Pero FABE, lo que es la Federación de Barman Española, todavía no ha anunciado la sede del campeonato nacional, que va a traer a las 18 comunidades autónomas, a las 18 asociaciones y sus respectivos concursantes. Al final es una fiesta de una semana donde lo pasamos pipa, donde elaboramos cócteles, donde hacemos talleres, masterclass y sobre todo la convivencia con compañeros del gremio. Eso es lo más bonito y le recomiendo a todo el mundo que quiera participar, se haga socio en la Asociación de Barman de Tenerife. Aquí tenemos la mesa regidora, Roberto y Secondino, también un aplauso para ellos. No los menciono mucho porque son de distracción fácil y se suelen equivocar en los números y aquí estamos hablando de primero, segundo, tercero y a veces se le escapa algún número y después la liamos. Así que concentration, chavales. No se hagan que no me están escuchando. Ah, es la edad también, suele pasar. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Por aquí veo gente de otras islas, de otras tierras. Tú ya estás como adoptado aquí, pero ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? No me digas tu nombre, pero dime dónde vienes. Yo vengo de un poquito de Andalucía, de Isla Cristina, de Huelva. ¿Huelva? ¿Dónde están las gambitas buenas? La alegría. Pero también estuviste un tiempo en la isla vecina, ¿no? En las dos. Lanzarote y Gran Canaria, me suena, me suena. ¿Y por aquí? Yo vengo de Fuerteventura. Fuerteventura. Tenemos aquí a un compi de la nueva, de la última incorporación de lo que son las asociaciones autonómicas. Tenemos la opción de Barman de Tenerife, la de Gran Canaria, la de Lanzarote, que también vemos representación ahí, del Presi Wenceslao. ¿Cómo estamos, señor? ¿Bien? Si el dedo está para arriba, después le ponemos un poquito de música y nos enseña lo que sabe. Pues nada, bienvenido a esto. Ya la cuarta asociación de barman constituida en Canarias es la de Fuerteventura, que desde este año ya forma parte de FABE. Así que mucho ánimo y vamos a estar apoyándolos siempre en lo que podamos. Chicos, 5 minutos. Tenemos claras las reglas porque sois dos veteranos ya de esto. Y veterano en el buen sentido de la palabra. Tíos con experiencia. Tíos con experiencia. Así que, Roberto, tiempo, 3, 2, 1, ¡vamos arriba, señores! Aunque esto es sin alcohol, mola mucho. Siempre se recomienda el consumo responsable. Si vas a beber, deja el coche. Si vas a beber, para olvidar, paga la cuenta antes de empezar a beber. Pues si vas a olvidar, ¿no? Paga la cuenta. Chiste es malo. Aiden Petter. Me han cambiado el coche ahí. Pim pam. Con el otro tenías la voz demasiado sexy. Y la verdad que ya vamos por los sextos compitiendo. Sí, por los sextos. Y hemos visto una gran variedad de los combinados Royal Bliss, ¿eh? Hemos visto la tónica, hemos visto el ginger ale, el limón, la soda.
bastante guay. La Berry Sensation también. Así que los concursantes les gusta lo que es la marca y sobre todo la diversidad. No es que se hayan tirado todos por una. Eso significa que todos tienen calidad y todos suelen gustar. Muy bueno para tema de marca. ¡Cómo no! ¡Agitando! ¡Pim, pam, pum! Estamos viendo algo que era impensable hace un par de años, pero ahora estamos viendo coctelería sin alcohol con ginebras desalcoholizadas o con ginebras sin alcohol, ¿no? O sea, ginebra de Tanqueray o de Seagram's, por ejemplo, que la elaboran, le quitan el alcohol por máquinas de presión, máquinas de vacío y la verdad que por tema de evaporación, etcétera, bastante complejo el método y al final se queda en un producto desalcoholizado. Básicamente se queda el líquido con toda la parte organoléctrica de lo que son los botánicos o la infusión de enebro, etcétera, con un peso diferente en boca y una densidad diferente. Bastante interesante. Me encanta cómo suena cuando abren el Royal Bliss. ¡Qué rico! Aquí va todo medido, ¿eh? Hasta las gotas de carbónico. Ayuda con la cuchara para evitar el exceso de carbónico y que salga por fuera de la copa. Muy rico. Suele pasar carbónico, contacto con la parte ácida. Si lleva zumo de limón o algo que tenga el pH un poco más alto, levanta la espuma. Pero aquí está todo controlado. El amigo de Fuerteventura lo tiene bajo control. Aquí utilizamos una espuma, un sifón. No sé de qué será la espuma, pero tiene buena pinta y una consistencia rica. Ya nos contará el amigo de qué ha hecho. Con una copa, un vaso muy, muy guanche, ¿no? ¡30 segundos, chicos! Aquí tenemos 15 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un aplauso, por favor. Suele pasar, pero no te preocupes, compi, que esto es las cosas del directo. Bueno, como veis, no es tan fácil. Cuando crees que lo tienes todo bajo control, vas, apretas un poco más fuerte y el sifón te suelta el exceso de aire. ¡Boom! Pero esto, si el cóctel está rico, créeme que tienes muchas posibilidades. Te va a quitar un par de puntos. Podemos parar el cronómetro. Vamos a cederle la palabra y el micrófono a David Arrébola, presidente de la Asociación de Barman de Tenerife. Quédate quieto por aquí para que te puedan grabar, ¿vale? Y va a ser un par de entrevistas. Muchas gracias por tu tiempo, señor vicepresidente. Bueno, queríamos darle las gracias, aprovechar este pequeño parón que tenemos para que venga el siguiente compañero. Señor Wenceslao, si puede pasar por el escenario, por favor.
Bueno, tenemos la suerte de que nos han acompañado cuatro asociaciones que somos en Canarias. Tenemos al señor Wenceslao Lanzarote, un aplauso para él. Gran Canaria, Gustavo Romero y familia también que han venido por aquí. Y bueno, ya Peter nos comentó la nueva incorporación de este año, que después de un gran trabajo de las demás asociaciones y el compañero José Benítez, tenemos el orgullo de decir en Canarias que tenemos cuatro asociaciones: Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. El señor José, a las manos de esta nueva asociación, de la que estamos muy, muy orgullosos de poder tener un compañero más, seguir luchando y apoyándonos. Bueno, danos unas pequeñas pinceladas de cómo va esta asociación y los pasos que estás dando. Sí, bueno, ahora mismo estamos preparando lo que es el clasificatorio nuestro, que será el 21 de julio para el Nacional. Y bueno, a la lucha poco a poco. Ya todo el mundo sabemos cómo es esto, buscando asociados y buscando apoyos tanto con las marcas como con los hoteles en Fuerteventura, ya que todo el mundo sabe que Fuerteventura vivimos el 90% de Fuerteventura vive del turismo. Y bueno, poquito a poquito vamos creciendo. Bueno, nosotros un placer poder colaborar. Un aplauso para el compañero también por el esfuerzo que hace, venir de otras islas, esfuerzo, tiempo, dinero y pedirle los trabajos. Señor Gustavo es el presidente de la Asociación de Barman de Gran Canaria. Ya lleva 2-3 añitos, Gustavo. 4 añitos. Hemos entrado más o menos a la vez. Sabemos lo complicado, ¿verdad? Que es buscar ayuda, gente que nos acompañe, que nos ayude. Y bueno, danos unas palabritas para aquí, para el público que tenemos hoy aquí. Nada, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Lo primero es darle las gracias por estar aquí viendo este evento y sobre todo a la Asociación de Barman de Tenerife por invitarnos y un orgullo y un placer, la verdad, que ver cómo los profesionales que están realizando estos cócteles ya lo que hacen día a día detrás de la barra, que lo muestren de cara al público, que es algo que no todo el mundo se atreve, ¿no? Y nada, suerte a los concursantes y espero que lo disfruten. Bueno, ya por último tenemos una eminencia, que yo ya me perdí cuántos años lleva de presidente, ¿verdad? En la Asociación de Barman de Lanzarote, el señor Wenceslao, una eminencia para nosotros en toda Canarias por todo el esfuerzo, el trabajo que lleva y el apoyo a todas las asociaciones de Canarias. Bueno, danos como no, para usted el último. Al final lo bueno se hace esperar. Denos usted unas palabritas y qué opina también de este maravilloso concurso y evento. Pues la verdad, en primer lugar, darle las gracias la Asociación de Barman de Tenerife por el recibimiento que hemos tenido siempre, no hoy, sino siempre lo hemos tenido, y agradecerles a todos los compañeros que están aquí, a toda la Junta Directiva de Tenerife, que están aquí. Estoy orgulloso de pertenecer a la Asociación de Barman de Lanzarote y a la Asociación de Barman Españoles, y yo estoy muy orgulloso. Y como dijo el compañero José, estamos todos preparando los concursos. Ahora el día 7 de junio, si Dios quiere, lo tenemos preparando. Después tenemos el del Gin Toni el 29, el día de Santa Marta. Y después tendremos otro que queremos hacer en septiembre, octubre. Poco trabajando para la hostelería, para la asociación, que es lo que nos importa a nosotros y nos importa las Islas Canarias. Es un orgullo tener 4 asociaciones en Canarias, que yo creo que no hay en España ninguna. Y estando juntos estaremos más fuertes. Gracias a todos, gracias a la Junta Directiva y gracias a los compañeros. Bueno, también es de decir, ¿verdad?, que llevamos mucho tiempo preparando al compañero, preparando. Él está preparado, ayudándolo, que al final no es muy fácil organizar, pedir es complicado. Y bueno, yo creo que es la primera vez que nos juntamos las 4 asociaciones. No es fácil, ¿verdad? Que otro sitio, sin desprestigiar lógicamente a nuestra familia, que pertenecemos a FABE, que tanto queremos, pero es un orgullo tener en las Islas Canarias 4 asociaciones. Gracias por venir y bueno, seguimos el concurso, que este es el primero. Le pasamos a nuestro presentador y vicepresidente el micrófono de nuevo. ¿Cómo suena lo de vicepresidente, eh? Sí, señor. Aquí están los chavales presentando su puesta en escena. Vemos decoraciones chulísimas. Tallado de fruta. Y bueno, aquí este concursante, tengo el placer de haberlo tenido trabajando en mi plantilla en Carisma. Hizo las prácticas conmigo en mi restaurante abajo en el sur. La verdad que
un crack y un tío que ama lo que hace y llegará lejos si sigue por el mismo estilo. Así que mucha suerte hoy. Veo que te estás preparando bastante bien. Así que vamos a ver la propuesta que nos da de cóctel sin alcohol, cómo no, de Royal Bliss. Deciros que todo esto lo podéis ver en el streaming de Gastro Canarias. Gastro Canarias en Facebook. Compartir. Dicho esto, Gastro Canarias, streaming, Facebook, podéis compartirlo. Y en YouTube, Gastro Canarias TV, por favor, compartan para que llegue a más gente, que más gente se entere que Canarias tiene una feria gastronómica que no tiene nada que envidiar a las otras de la península. Así que aquí, todo esto, todas las casas comerciales que involucran gastronomía, tecnología para la gastronomía, para la restauración, vinos, pastelerías, panaderías, food trucks, comida preparada, preparados de helados, todo lo que os podéis imaginar está aquí en Gastro Canarias. Y el año que viene será más grande aún, eso estoy seguro de ello. Este año con un espacio nuevo que es la terraza que pone en las lonas grandes, terraza, hay una carpa, una lona maravillosamente elaborada donde están las casas comerciales nuevas o los nuevos que se han apuntado a esta feria donde podéis probar sus propuestas también. Chicos, ¿estáis listos? ¿Compi? ¿Sí? ¿Jurado? Pues chicos, tenemos 5 minutos que van a dar comienzo en 3, 2, 1, ¡tiempo! Qué alegría ver eminencias de la hostelería mirando a los concursantes. No te vayas muy lejos porque cuando terminen voy a hablar contigo. Señor Miguel Otero, campeón de España en sala, mejor maître de España, mejor dicho, hace 4 años, 5 años, más o menos, sí, más o 5 años, que tuve el placer de verlo trabajar en ese concurso y créanme, es un auténtico placer ver cómo trabaja este señor. Y bueno, la vida nos ha puesto también en muchas otras ocasiones junto y la verdad que colaborar con gente tan pro siempre es un placer. Tenemos a los 2 concursantes trabajando ya. Estamos viendo técnicas inversas. Primero pone el preparado de Royal Bliss, el refresco de Royal Bliss y después se va a poner a mezclar el cóctel. También una técnica apropiada. El orden no altera el facto, el resultado final, el producto, ¿no? Zumo de piña. Aquí tenemos un concursante de Los Realejos, o bueno, de ICOT, ¿no? De ICOT de los vinos, de San Marcos. Instituto San Marcos. Una instalación magnífica donde cada vez, cada año que tocamos la puerta para compartir con los alumnos, siempre los profesores están ahí y nos abren la puerta. Al final la formación es lo más importante y para salir al mercado, para salir a buscar trabajo y más hoy en día en la hostelería es recomendable formarse porque es una profesión que va a un ritmo desorbitado, la formación va a un ritmo desorbitado, van saliendo nuevas tendencias, nuevas técnicas, nuevas formas de elaborar, de cocinar y así que los institutos o los colegios de hostelería, las escuelas de hostelería son una herramienta fundamental
para que esta gente llegue preparada y se ofrezcan a las empresas para que lo hagan. Así que un aplauso también para todos los profesores. Veo aquí algunos profesores sentados. Gracias, chicos, por formar y por estar al pie de cañón día a día con los jóvenes de la hostelería. Tres minutos y medio, tenemos tiempo de sobra. Con la cuchara removiendo para que toda esta mezcla sea igual y cuando bebas puedas tomarte el cóctel perfecto. Quedan 40 segundos, señores. Y tiempo por aquí. Los dos concursantes finalizan a tiempo. Lo que quiere decir que no serán penalizados por exceso, así que ahí ya van de maravilla. Ahora vamos a ver a qué saben estos cócteles sin alcohol, como no, patrocinados, como dijimos, de Royal Bliss. Y os recomiendo que os acerquéis al stand de Royal Bliss, donde tenéis Appetizer, que es también una de las propuestas de Coca-Cola, donde están haciendo unos combinados con Appetizer. Ayer estaban preparando también mojitos con Appetizer. Tienen Monster, esa bebida energética que tiene una diversidad fantástica y unas mezclas con zumos que cada vez van poniendo más sabores y te dejan loco de qué vas a probar. Saca el monstruo que llevas dentro. Muy bien, ahí está. Y que conste que no me han pagado, que ha salido de mí. Y también, como no, toda la gama de Coca-Cola, que son los refrescos clásicos que no pueden faltar en cualquier establecimiento que se quiere y que quiere que sus clientes disfruten de lo mejor. Así que Coca-Cola, Royal Bliss, Monster, Appetizer, por ahí a mano derecha lo vais a ver porque está denominado con un cuadrado en blanco que se ve Coca-Cola. Premium Mixers. Vamos a movernos al otro lado. Vamos a ver el Singleton, el hombre que va a concursar solo. Mister representante de Baobab Sweets, ex campeón de Canarias. Campeón de muchos concursos, compañero, y sobre todo un gran amigo que tengo aquí que va a prepararnos algo rico con una decoración de su estilo digna de un campeón con muchos concursos a la espalda. Así que vamos a desearle suerte. Va a concursar por un tema de números impar, va a concursar solo, pero no estará solo, estará con todos nosotros porque le vamos a dar cariño y aplauso porque estamos seguros que va a ser algo riquísimo. Vamos a ver los jurados cuando estén preparados. Vamos a tener también las mismas, reglas para él, aunque esté solo. Son 5 minutos para elaborar los 2 tragos. ¿Usted está listo, caballero? ¿Sí?
Vamos a mover la mano. Está listo, está listo. Y está casado, lo he visto, ¿eh? Por si había alguien que le estuviera picando el ojo, que lo sepa que es solo mío. Bueno, chicos, preparados. 3, 2, 1, tiempo. Último concursante del campeonato de coctelería sin alcohol de Canarias. The last but not least, como dicen los ingleses, representando Hotel Baobab Suites, ese magnífico hotel en el sur de Tenerife, donde pueden disfrutar de un descanso merecido en la compañía de que más le guste, o solo también, porque estará Oliver para prepararos unos magníficos cócteles en el bar del hotel. Está dando las explicaciones al jurado de lo que va a utilizar y acaba de comentar que va a utilizar en vez de clara de huevo. Sabemos que la clara de huevo es un emulsionante que compone, bueno, la parte emulsionante es la proteína, y aquí va a sustituir esa proteína de la clara de huevo por proteína de alga de la marca Fibrothers, que funciona como un emulsionante que no va a aportar ningún tipo de sabor ni aroma, pero sí va a darle textura y va a ser apto para veganos, abriendo más lo que es el abanico para la gente que pueda tomar este trago. Puré de maracuyá fantástico, de una marca magnífica. Pues unos años hablando. Sí. Vamos por 1 minuto 30 segundos. ¡Bravo! El shake es la parte más divertida del cóctel, ¿eh? Saca, ves la personalidad del que la agita, ¿eh? La cara que pone de placer. ¡Qué rico, papi! Esas copas también me suenan. Apaguen el aire, hombre, que hace frío. Color. Dos minutos 30. Nos queda la mitad de tiempo. Estamos en el ecuador de los 5 minutos. Así me gusta, ni una sola gota. Soda de Royal Bliss. Ese agua con gas carbonatada con toque de... ¿Qué llevaba? Toque salino. Toque salino, ¿eh? Soda. Cuatro minutos, 10 segundos. Vamos con tiempo de sobra. Y qué bonito, sí señor. Un aplauso, por favor,
para el concursante número 10 con su propuesta tan bonita. Fantástico. El último concursante, vamos a pedirle a la organización, bueno, a los productores, 10 minutitos de música, 10 minutos de disfrute, mientras el jurado delibera cuáles son los cócteles que merecen estar en el podio, y después volvemos con la próxima competición, que será sobre la 1:30, comienzo la competición de Gin Tonic, también con Royal Bliss, cómo no. Y ahí sí que necesitamos que sean las tónicas las protagonistas, tanto la Yuzu como la tónica normal de ellos. Así que en unos minutos volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta para el momento más esperado, que es la entrega de trofeos, la entrega a los tres ganadores, el premio a los tres que mejor han trabajado y que mejor cóctel sin alcohol de la mano de Royal Bliss han elaborado. Voy a darle el placer y pedir un fuerte aplauso para la persona más importante aquí en esta feria, que es don José Carlos, por favor, Marrero, para que dé unas palabras. Gracias por darnos la oportunidad otro año más a la Asociación de Barman de colaborar con ustedes y felicitarle de parte de todos los todo el gremio de los bartenders, porque esta feria la necesitamos y queremos que cada año vaya más. Muchas gracias. Bien, pues en nombre de la organización del octavo Salón Gastronómico de Canarias, gracias de nuevo por estar con nosotros. Me acompaña Jonay López, que es el codirector y coorganizador de este certamen. Sepan que esta es la unión de una empresa pública y una empresa privada que hace posible desde hace 8 años el Salón Gastronómico de Canarias. Antes de la entrega, lo dije al principio cuando abrí el campeonato, pues ahora que me acompaña don David Esteban García, el máximo representante en Canarias de Coca-Cola Euro-Pacific Partners, que es la empresa que representa a Royal Bliss. Quiero, David, dar las gracias de nuevo públicamente por estar con nosotros. Royal Bliss se une a la familia. Como siempre nos llevamos bien, y esto de las entregas mías son distendidas, estos somos una pareja de hecho, que si los dos queremos seguir juntos toda la vida, juntos seguiremos toda la vida. Y aquí no puede entrar ningún mixer si don David y compañía y todo el equipo no está. Así que gracias a todos y reitero el agradecimiento. David Arrebola, aquí el presidente de la Asociación de Bartenders de Tenerife y futuro presidente de la IBA a nivel mundial, David Arrebola, que gracias para nosotros, para la organización del Salón, es una gozada contar con David y con todo el equipo de David. Nosotros le dejamos en sus manos todos los campeonatos de bebida. Y hasta ahora no nos ha ido mal. Y esperemos que no fallemos. Y yo, me lo van a permitir una vez más, pero tengo que recordar a Martín Morales, que era el alma que estaba con nosotros aquí siempre. Dicho lo cual, y gracias a Royal Bliss, estrenamos este año el primer campeonato de Canarias de coctelería clásica sin alcohol. Una rama de la coctelería que está marcando tendencia. Y vamos directamente, ¿no? Tercer clasificado con 166 puntos. Entrega el premio Jonay López, director de ferias y eventos del recinto ferial de Tenerife y codirector de este salón, para Alejandro Cuadrado. Alejandro Cuadrado, tercer premio, medalla de bronce. Ahí está, perfecto.
Alejandro, te pones aquí y no te vayas muy lejos. Para el podio final. ¿Ok? Ponte por aquí. Segundo clasificado, segundo premio, con 169 puntos. Entrega el premio David Arrébola. Sí, eso dicen. Presidente de la Asociación de Bartenders de Tenerife, para Cristo García. Y atención, va a entregar el premio don David Esteban García, que es el jefe de mercado de Región Canarias del Departamento Comercial de Coca-Cola Europacific Partners. Don David Esteban García va a entregar, porque con 173 puntos se convierte en primer campeón del campeonato de coctelería clásica sin alcohol, GastroCanarias 2023. Gran premio Royal Bliss para Oliver Alberto Alayón. Ahí está. Un aplauso para Oliver Alberto Alayón. Bien. Y ahora vengan para acá porque he rodado. En este caso no nos vamos a poner en el centro, sino en este centro. Vamos a ver. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Oliver? Oliver, ponte aquí. Aquí. Ponte aquí y apóyate en Royal Bliss. Sí. Segundo premio, ¿quién está? Aquí, perfecto. Ponte ahí. Alberto. Quieto aquí. David. En el centro. No me rompas el escenario. No, 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 para que va ahí David. Eso. Aquí estamos. David, vale. Bueno, el primer, ¿dónde está el fotógrafo? Vamos, Guillermo. Ese es el podio con los que hacen posible que salga Royal Bliss. ¿Ok? Y ahora, ¿vale? Ahora quieto. Ahora se viene don David y don David y todos por aquí y se quedan solo el podio de ganadores. Aquí. Ponte aquí el ganador en el medio. Medio el ganador, ahí. Y ahí está. Espérate, espérate. Espera. Tranquilidad ante todo. Sí. Ya está. Ya está, perfecto. Señoras, señores. Ahí está. Este es el podio del primer campeonato de coctelería clásica sin alcohol, Gran Premio Royal Bliss. Cojan las copas, levanten las copas. No te pongas delante. Gracias, señores. Y ahora, atención, con esto termino yo, comienza en unos minutos el campeonato de Gin Tonics Gran Premio Royal Bliss.